Sí, puede sentarme. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Oye, se ven todos preciosos, lindos, me encanta, mira ya. ¿Dónde está el ciclo inicial? ¿Dónde está el ciclo inicial de...? Ahora en serio y vamos a empezar a transmitir, ¿de acuerdo? Vamos. 3, 2, 1, aplausos. Bienvenidos, bienvenidos todos. Estamos nuevamente en este año celebrando nuestras fiestas patrias en el Colegio Santa Cruz de Chicureo. Como siempre, tenemos preparado un tremendo, pero tremendo show, una tremenda presentación donde los niños se han preparado con mucho esmero, los profesores han trabajado, todo el mundo, para que esto sea una verdadera gala, una verdadera fiesta de cumpleaños. Así que vamos a partir con un tremendo aplauso esta celebración del Día de la Chilenidad en el Colegio Santa Cruz. ¡Aplausos, niños! Damos la bienvenida a todos los papás, los apoderados, los abuelitos, los tíos, los que están viendo por streaming, que se conectaron, y vamos a empezar esta fiesta como siempre. Como siempre, la fiesta se comienza con lo siguiente. Ponle un pianito ahí, maestro. Dice: la chilenidad es sello de orgullo y nunca derrota. De la Antártica a Parinacota se manifiesta en su suelo. Todos llevan anhelos por ser hijos de este país que nos cobija feliz y da trabajo, vida y sonrisas entre las más puras brisas que nos regala sin fin. Centrinos norteños con su forma que engalana, viven en la Pachamama, orgullosos están los sureños, felices los isleños como cantares del Chirigüe, retratando el gozo de miles que viven en esta verdad, que es tierra de chilenidad, chita que me gusta Chile. ¿Y el aplauso? ¡Éjale! Vamos a comenzar como debemos comenzar. Nos vamos a poner de pie, porque vamos a entonar nuestro himno nacional con la mano en el corazón. Arriba, muchachos, arriba los corazones. Puro Chile es tu cielo azulado, tu
Chile. Tomen asiento, acomódense. Es menester también empezar con, obviamente, las palabras de nuestro rector. Invitamos a Eduardo Soto a que nos dirija las palabras. Gracias. ¿Cómo están? No se escucha. ¿Cómo están? Excelente. Hoy nos encontramos aquí reunidos para celebrar con mucha alegría y con mucho orgullo nuestras fiestas patrias del 2023. Para mí es un tremendo orgullo poder verlos aquí compartiendo este espíritu de chilenidad. En estos tiempos de cambio constante, es esencial recordar la importancia de la convicción de nuestra identidad chilena. Esta convicción de ser chileno es lo que nos une como nación, es lo que nos fortalece frente a cualquier desafío. Y también es el motor que nos impulsa a preservar nuestra cultura, nuestra historia y nuestros valores. En estas fiestas no podemos dejar de mencionar lo hermoso de la música chilena que va a estar hoy día interpretada por nuestros alumnos, nuestros profesores y también apoderados que ha preparado el Departamento de Música con mucho cariño y también nuestras danzas folclóricas que han preparado ustedes a través de todo este tiempo de preparación para hoy día poder mostrar estos bailes y estas danzas folclóricas y que fueron preparados con nuestro equipo de educación física también, con nuestros profesores de educación física. Démosle un fuerte aplauso a ellos también. Luego también bailarán nuestros profesores, que también se han preparado con mucho cariño para esta celebración. A través de todo esto queremos expresar nuestra pasión, nuestras tradiciones, nuestra historia. Son una forma de conectar nuestras raíces y también de compartir nuestra riqueza cultural. Quisiera tomarme un momento para expresar mi más profundo agradecimiento a todos ustedes, queridos alumnos, que son el alma de nuestra comunidad educativa y quienes dan vida a esta celebración. También darle gracias a nuestro dedicado equipo cruceño que transmiten el amor por nuestra cultura y también por nuestras tradiciones. Y con su trabajo incansable hacen posible este evento. Y también gracias a nuestros apoderados, que son nuestros socios en la educación y en la educación de sus hijos también. Gracias por su apoyo constante. Hoy celebramos entonces con entusiasmo y con gratitud nuestra chilenidad. Sigamos trabajando unidos en comunidad para preservar nuestra identidad. Así que todos tenemos que demostrar hoy día nuestro amor por nuestra patria. ¡Felices fiestas patrias a todos y viva Chile! ¡Vamos, un viva Chile! Muchas gracias. Gracias, don Eduardo. Vamos a comenzar con la música. No puede estar ausente, tenemos siempre, ¿no es cierto?, las manifestaciones culturales que son la música, el baile, la danza, el arte presente en nuestro país. Y vamos a hablar de una obra musical, una obra teatral muy, pero muy especial, que ha sido vista por millones de personas en todo el mundo y que fue creada en Chile el año 1971. Salió de una historia que contó un señor llamado Roberto Parra y la escribió en décimas. El folclorista chileno Roberto Parra fue miembro de la familia Parra, hermano de Violeta Parra. Y posteriormente esta obra musical fue llevada al teatro por Andrés Pérez el año 1988, transformándose en la obra más vista en la historia del teatro chileno. Presentamos en esta mañana, para empezar, al tercero medio electivo con el vals de la Negra Esther. Un aplauso para ellos. Thank you.
fuerte ese aplauso para el tío de tercero medio. Fantástico, muchachos. Oye, hay que mencionar algo, ¿eh? Estos chicos están acostumbrados a tocar guitarra eléctrica, a tocar batería, bajo. Son muy, muy, muy rockeros y esta vez hicieron un cambio, tocaron música acústica. Ustedes se dieron cuenta, instrumentos acústicos. Maravilloso, chiquillos. Renovemos ese aplauso para el tercero medio electivo. El Val de la Negra Esther. Tengo el agrado de presentar ahora, vamos a iniciar los bailes de primer ciclo y obviamente voy a presentar a la directora del ciclo inicial, Natasha Kinkowski, que nos va a presentar los bailes. Un aplauso fuerte para ella, chicos. Gracias, Natasha. Primero quisiéramos saludar a todas las familias cruceñas que nos están mirando en sus casas, sobre todo agradecer a todos los papás y mamás de ciclo inicial que tanto se han esmerado por enviar a sus niños maravillosos el día de hoy. Atención, todo el mundo arriba de la gradería. Acuérdense ustedes en cuarto medio cuando bailaban, cuando estaban en prekinder. Y así queremos transmitirle toda la alegría y el orgullo que tenemos de ser chilenos que se siente el día de hoy. Atención, los niveles de prekinder. Bailarán el huayno o trote. Es una danza de origen precolombino, presente en toda la zona altiplánica. A través de rondas y movimientos ondulantes, se celebra con alegría en carnavales, festivales y celebraciones religiosas. En este tremendo escenario de nuestro colegio Santa Cruz de Chicureo, dejamos con ustedes a los niños de prekinder A, prekinder B y prekinder C con el baile Las Cinco Vocales. Bueno, vamos a contar algo sobre el trote. El trote en realidad es el huayno. El huayno es un baile tradicional de la zona norte donde nos mezclamos con los bolivianos, nos mezclamos con los peruanos, con el norte de Argentina. Este baile es un baile que se baila en trote justamente porque en las noches en el desierto, en esos lugares hace mucho frío. Y una forma muy buena de poder calentarse es bailando. ¿Ah? Así que mientras se preparan, les cuento que el huayno es este baile que van a hacer estos pequeñitos. Vamos entonces con... Listo entonces, que se escuche el aplauso de toda la comunidad cruceña para los niños de prekinder A, B y C con el baile de las cinco vocales. Ahora les voy a enseñar las cinco vocales. La A, la E, la I, la O y la U. A ver ustedes, díganme las cinco. E, U, I, A, O. No, no están en ese orden. Yo se las voy a enseñar. Thank you.
preciosos los niños que llegaron desde el norte a nuestro colegio. Felicitaciones a todos los niños de prekinder. Muchas, pero muchas gracias. Ahora es el momento del rin. El rin es una danza que llegó en el siglo XIX a Chiloé, directamente de Europa. Esto es por la similitud que tiene con un tipo de danza francesa. Se bailaba principalmente en fiestas recreativas, comunitarias y familiares. En nuestro país, su ritmo ha perdurado gracias a clásicas composiciones de música chilena como nuestra gran intérprete Violeta Parra, que ha creado canciones como El Rin del Angelito, Run Run se fue para el norte. ¿Cómo estamos, niños de kinder, para partir? Kinder A, ¿está ubicado? ¿Estamos listos? Kinder B, ¿estamos listos? Y Kinder C, ¿también estamos listos? Entonces, en esta oportunidad presentaremos El Rin del Caracol junto a los niños de Kinder A, B y C. Un tremendo aplauso para ellos, por favor. Aquel caracol que va por el sol, en cada cachito lleva una flor. Caracol, caracol, saca tu cachito al sol. Aquel caracol que va por el sol, en cada cachito lleva una flor. Caracol, caracol, saca tu cachito al sol. Se repita el aplauso porque de verdad que se lucieron, se pasaron, niños de kinder, les salió maravilloso su baile. Seguimos recorriendo Chile de extremo a extremo y volvemos a nuestro querido norte. Sus cielos siempre están despejados, sus valles son fértiles y sus desiertos son floridos, donde el trote, los colores y la alegría están siempre presentes. ¿Están atentos los niños de primero? ¿Estamos listos? Primero A, primero B y primero C. Me dicen que se están ubicando. Vamos a esperar un poquitito. Entonces, estamos listos. Ahora sí, le damos un aplauso para que se escuche en todo este gimnasio a los niños de primero A, primero B y primero C, que vendrán y bailarán todos juntos el trote tarapaqueño. ¡Un aplauso grande, gigante! Música.
Gracias, niños de primero básico. Qué lindo salió ese baile. Y ahora vamos llegando a la finalización de nuestro ciclo inicial. Lo siguiente es una danza de polca chilena. Este es un baile de salón llegado a Chile luego de la conquista, teniendo influencia de varios países de Europa. Se bailó y popularizó principalmente en la zona central de nuestro país. Es un baile de fiestas muy alegre, en el que se arman novedosas coreografías. Los invitamos a celebrar en esta fiesta de la chilenidad, junto a los niños de segundo A, segundo B y segundo C, con la polca del Sacristán. Amores del sacristán son dulces como la miel. Amor que no se deseda, no puedo vida vivir con él. Amor que no se deseda, no puedo vida vivir con él. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin. Disimular, una viata estaba enferma sin poder disimular. Querida que le trajeran ya el nombrado sacristán. Querida que le trajeran ya el nombrado sacristán. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin. Amores con sacristán, la viata que no ha tenido amores con sacristán. No sabe lo que es canela ni chocolate con flan. No sabe lo que es canela ni chocolate con flan. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan.
de azar. Ya le canté los versitos del mentao sacristán. Ya le canté los versitos del mentao sacristán. Porque me gusta el sacristán. Toca la campanilla, tilín, tin, tin, tilín, tin, tan. Toca la campanilla, tilín, tin, tin. Tremendo aplauso, niños, que les han dado, y parece que vamos saliendo porque se pasaron. Los felicitamos enormemente, quedaron paralizados ahí de la emoción. Un aplauso gigante a todos los niños de segundo A, segundo B. Ahí sí, se les había cortado la música un poquitito antes. Vamos, niños, saliendo. Les salió precioso. Vayan mirando los niños de los cursos más grandes de primer ciclo y segundo ciclo. ¿Cómo estuvo esta tremenda coordinación siendo que son tan pequeños? Quisiera, ya al terminar la presentación de ciclo inicial, que todos le diéramos un fuerte aplauso a los profesores de educación física que han preparado estas cuatro presentaciones. Se han pasado con sus coreografías a las profesoras también de cada curso. Y así también agradecer la tremenda transmisión que hemos tenido en este minuto de Instagram. Tenemos montones de visitas, hasta todo el mundo sintiendo la alegría que estamos viviendo acá en nuestro colegio. Así también vamos a ir terminando, ¿sí o no, Germán? Sí, vamos a dar un aplauso a Natasha Jinkowski, que ha debutado como en las fiestas patrias como animadora. Un aplauso fuerte para Natasha. Chicos, en sus casas, ustedes... No ustedes, ¿para qué estamos con mentiras? Las mamás de ustedes han preparado una comida exquisita, ¿o no? ¿Quién trajo pebre cuchareado? ¿Quién trajo empanadas caldúa? ¿Quién trajo sopaipilla? Bueno, ¿saben qué? Llegó la hora de comerse todo eso. Así que nos vamos a ir a un recreo. Y a los papás les vamos a pedir que se conecten más o menos como a las 10 minutos, a las 10:10, porque vamos a retomar con nuestra fiesta de la chilenía. Así que todos ahora a comer lo que trajeron rico de la casa. Muchas gracias.
Correcto. Bien, bienvenidos todos. Retomamos nuestra fiesta de la chilenidad. Vamos a pedir que se acomoden, por favor, chicos. Y vamos a tomar, va a retomar, digamos, los bailes, pero ahora vamos a irnos al trabajo que hicieron los profesores y los niños de primer ciclo, desde tercero básico a sexto básico. Van a mostrarnos también las tradiciones de las danzas de Chile. Y antes de eso, le tengo el honor de presentar quién va a entregarnos la animación de esta parte. Quiero que le den un aplauso fuerte a Tomás Copeta, nuestro psicólogo que está acá, presente. Un aplauso fuerte para él. Muy buenos días a todos y toda la comunidad cruceña, a los apoderados en casa y obviamente a nuestros niños y profesores acá en el colegio. Es un honor para nosotros presentar al Kinder C, que va a presentar el canto, la canción de Nano Ester, Pichintún. Pichintún es una palabra de origen mapudungún que significa un poquito de algo o un poco más de una cosa. Este nombre se lleva también a una autodocumentación que existe acá en nuestro país, la cual rescata historias cotidianas de niños y de niñas de entre 9 y 10 años de diferentes culturas tradicionales de nuestro país, como son el pueblo Rapa Nui de la Isla de Pascua, ¿no es cierto?, el pueblo Aymara del norte de Chile y también el pueblo Mapuche del sur de Chile. Todo esto en su primera temporada. En su segunda temporada, que consta de 10 capítulos, nos cuentan sobre la historia de otros dos pueblos originarios de nuestro país. El Licantay, que está en el río Atacama, en el norte de Chile, y el Pehuenche, que se encuentra en la Araucanía. Estos pueblos recogen diferentes tradiciones, ¿no es cierto?, chilenas, como la fiesta del Quasimodo, la esquila de ovejas o la fiesta transeúntes. Y incluye también a dos historias de inclusión y diversidad a través del relato de una niña colombiana y de un niño con ceguera. Vamos a presentar ahora al Kinder C con su, estando, cantando la canción de Nano Ester, Pichintún. Un fuerte aplauso, por favor. Pichintún, pichintún, qué bonito es.
Un cálido aplauso, por favor, para nuestros niños del Kinder C. ¡Cálido aplauso! Vamos a presentar ahora, gracias Tomás, vamos a seguir contigo, pero vamos a presentar a Isaac Araya, profesor de Educación Musical, que nos va a contar un poquito de lo que viene ahora, ¿ya? Lo que viene ahora... Así es, despedimos a los Kinder, al Kinder C, y vamos a darle algo de tiempo a los cuartos básicos. Esta vez, el profesor Nicolás ha preparado una canción, la cual viene desde las tierras altiplánicas de Bolivia. Fíjense que Bolivia claramente no es solo un país y nada más, cierto que tiene divisiones, cierto que tiene comunas. Una de ellas se llama Santa Cruz, por cierto. En Bolivia abajo hay una danza, un baile, que es el taquirari. El taquirari, a pesar de venir de Bolivia, claramente ha llegado a nuestro país, igual que muchos otros ritmos. Si ustedes prestaron algo de atención en historia, cierto, sabemos que en Perú estaba el virreinato. Por lo tanto, por una cuestión histórica, todo Sudamérica se ve afectado, claro, por esta mezcolanza musical que tiene nuestro país vecino. Llegó hasta acá el taquirari. Esta vez el profesor Nicolás ha hecho un arreglo que combina los ritmos del taquirari con el huayno. Y desde ahí, todos estos estudiantes de cuarto básico, que como verán es la presentación más masiva musical que vamos a tener esta noche, nos van a presentar esta linda y hermosa danza de nuestros pueblos altiplánicos. ¿Ya? Como les contaba, el taquirari viene de las zonas bajas de Bolivia, dentro de las cuales hay una comuna que precisamente se llama Santa Cruz. ¿Ya? Vamos a entonces darles algo de tiempo al cuarto básico. Como verán, son muchos estudiantes y queremos que se vean todos increíbles en sus casas y aquí también en nuestro colegio, ¿cierto? Listo. ¿Estamos listos? Bien, estamos ordenando entonces en el escenario a los cuartos básicos. A diferencia del curso anterior, que fue un kinder, ¿cierto? Ahora tenemos aquí un mix de estudiantes de los tres cuartos básicos de nuestro colegio. Ellos se han preparado mucho y este trabajo que vamos a mostrar cabe decir que es un trabajo hecho en clases. Ya esto, ellos no tuvieron un tiempo aparte de su clase de música para presentar, entonces esto es en realidad una muestra de lo que está pasando en las salas de clases. Ya el profesor Nicolás, por supuesto, siempre haciendo un espléndido trabajo de conjunto y dirección para presentarles esta linda música. Va a tomar el charango ahora mi profesor ahí, ¿no? Ya, niños, ahí tenemos... Característico de esta zona, Isaac, el charango, ¿no es cierto? El charango es un instrumento. ¡Vamos! Entonces, con ustedes, el taquirari Adelita, con los cuartos básicos. Thank you.
fuerte aplauso, por favor, para esta maravillosa canción presentada por los cuartos básicos A, B y C. Fuerte el aplauso, por favor. Muchas gracias, Nicolás, y al cuarto básico. Es hora de comenzar con los bailes ya de primer ciclo. Vamos a recorrer la cultura de nuestro país de norte a sur, partiendo por los terceros básicos, los cuales bailarán el chocolate, una danza que fue de una amplia dispersión geográfica en nuestro territorio, pero que hacia fines del siglo 19, su extinción es casi total a lo largo de nuestro país. Sin embargo, todavía se mantiene esta tradición en la isla de Chiloé. Este baile se realiza en parejas, ¿no es cierto?, con pañuelos en que los bailarines zapatean y se mueven en direcciones opuestas. El hombre persigue a la mujer, abre los brazos y a ratos los cruza, siempre batiendo el pañuelo. Y mueve el pie derecho hacia adelante y atrás mientras marca los compases zapateando con el izquierdo. Existen dos versiones para ejecutar este baile. Una dando pasos largos y otra que se asemeja a los pasos de la milonga porteña. Se diferencia en los gritos e incorpora algunas figuras del pasadoble. Presentamos ahora a los terceros básicos bailando el chocolate. Chocolate me han pedido, chocolate voy a dar, árole tomaremos chocolate. Chocolate al mediodía, chocolate al cenar, árole tomaremos chocolate. Viva y bate chocolate. Y así batiendo lo irá bebiendo. Que lo toma vale más. Que me moriré esa mitad. Que me moriré mañana. Ya Manuela, que no vuela. Que ni sabe voy por ella. Viva España en la guerra. Increíble la presentación de los terceros básicos. Por favor, quiero que cada curso le dé un fuerte aplauso a este espléndido trabajo. Ahora es el turno de los cuartos básicos, con el baile de Morenos de Paso, el cual corresponde a una danza religiosa que en la región de Arica y Parinacota se lleva a cabo en los santuarios de la Virgen de las Peñas, la Virgen de Timalchaca y las festividades de santos patronos de localidades andinas. Es de origen afrodescendiente.
Los pasos del baile representan el andar de los esclavos negros que arribaron al país y, por su parte, el sonido de las matracas representa el ruido de los grilletes y cadenas y los cantos de los lamentos de los esclavos. Damos un fuerte aplauso, por favor, para el baile de los morenos. La cuyaca estaba mal puesta. Perdónenme. Van a partir los cuartos básicos con el baile de las cuyacas, que significa en aymara, hermana. Es una danza religiosa de paso, acompañada por laquitas, compuesta únicamente por mujeres, con una riambre andina, creado en honor a la Virgen del Carmen de la Tirana. Pero presente también en Arica y en La Calera. Se crea un 4 de diciembre del año 1932 por un grupo de mujeres, tomando como referencia los antiguos bailes de pastoras o llameras del altiplano. Ahora sí, un fuerte aplauso para nuestras niñas del cuarto básico.
aplaudamos a nuestra niña del cuarto básico, por favor. ¡Qué tremenda actuación! Y con el mismo aplauso vamos a recibir a los morenos de cuarto básico. Así se despide nuestro querido cuarto básico con el baile de morenos y cuyacas. Un fuerte aplauso, por favor. Y ahora es el turno de los quintos básicos, representando a uno de los pueblos originarios más reconocidos de nuestro territorio. El baile para el pueblo mapuche, así como para casi la totalidad de los pueblos originarios de América, tiene un carácter de ritual, de armonía entre el hombre y su entorno, y de relación con el misterio de la fe. En el fondo, es uno de los principales testimonios de cosmovisión del pueblo, es decir, de cómo el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, percibía el mundo en general. Por ello, las instancias más importantes de desarrollo de la danza son las ceremonias religiosas. Los dejamos a continuación con los quintos básicos. Un fuerte aplauso, por favor.
del crudo invierno y su fruto sagrado los del pehuel. Ay, nacerás mi niño y me harás dichosa, serás el más hermoso mi buen peñén. Mi yagüey te pondremos como tu abuelo, serás sano y robusto como aligüén. Tendrás fiesta y bautizo y de regalo tu cagüeyo, borrega y guacá. Eso, muy bien, niños de quinto básico. Que se sienta fuerte el aplauso para nuestros queridos niños de primer ciclo. Ahora viene el último curso del primer ciclo, los sextos básicos, que al igual que en ciclo inicial, van a bailar el rin. El rin es una danza de dos parejas, en cuarto, suelta y tomada, sin pañuelo, que se baila en la isla grande de Chiloé. Probablemente su baile se ha influenciado desde Europa, desde la Francia, donde hay una danza similar conocida como el bourré parisina. Es de una función eminentemente recreativa. Su música se acompaña de la guitarra, el rabel, que fue paulatinamente reemplazado por el acordeón, y el bombo. Se bailaba principalmente en fiestas de recreación comunitaria o familiares, como por ejemplo un matrimonio o una condecoración de una figura pública. Con ustedes, los sextos básicos. Vino a de ser de verde pino.
fuerte aplauso, por favor, para el ring de los sextos básicos y su pueblo chilote. No nos queríamos despedir como primer ciclo sin antes agradecer al Departamento de Educación Física, de Convivencia, ¿no es cierto?, el Departamento de Música, a los niños y profesores de primer ciclo que han tenido un trabajo súper arduo durante estos meses, estas semanas del segundo semestre para prepararles este evento a ustedes. Por favor, tengamos un fuerte aplauso para todo el primer ciclo y lo que lo compone. Y vamos a extender el aplauso para el debut de Tomás Copeta como animador. Ya, compadre, ahora no te sacamos de ni una. Vamos a brindar un fuerte aplauso porque vamos a comenzar esta parte que tiene que ver con el segundo ciclo con el director del segundo ciclo, que lo vamos a dejar con ustedes, Francisco Quesada, que está por acá. Muchas gracias, Germán. ¿Cómo están los alumnos de segundo ciclo? Ahora es el turno nuestro de comenzar a celebrar, a bailar. Antes de que empecemos con los bailes, les quiero contar que la música chilena está llena de variadas formas y estilos. Existe un gran número de exponentes que van desde lo más tradicional, como las tonadas, el vals o la cueca, hasta las formas más actuales que mezclan, por ejemplo, el hip hop con lo tradicional. Presentamos en este escenario de profesoras y profesores junto al apoderado Jorge Mujica, quienes nos van a interpretar diversas canciones chilenas. Un fuerte aplauso para sus profesores. Ya. Queríamos contarles que esto lo estuvimos preparando con mucho cariño después del horario de clases con sus profesores y aquí un apoderado, lo cual no deja de ser increíble. Les cuento, la primera canción que vamos a hacer tiene que ver con Valparaíso. En Valparaíso se vive la vida bohemia y dentro de las cuales hay mucha poesía. Una de esas es una cueca, que por cierto la cueca, además de baile, es una forma poética. ¿Okay? Entonces vamos a recitar aquí una cueca de Valparaíso que dice: los antiguos trolebuses, bus porteño de añorar, Almendral al barrio puerto, barrio puerto al Almendral, Avenida Argentina da la partida, por Colón a la aduana toda la vida y sí, qué lindo viaje, encantadoras calles son sus paisajes, se forman los amores sobre los troles. Sin que nos falte la vida.
donde caigas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nace allí sencillamente el viejo muerto vigiló mi infancia. ¡Bravo, salió lindo! ¡Salió! Esta con las palmitas si quieren. ¡Esas palmitas, niño! ¡Vamos! Allá atrás sobre todo, ¿eh? Los aburridos de la primera fila, ¡vamos! ¡Arriba esa palma! Eso. Un homenaje a la Violeta, la jardinera. La tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. Allí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendréis la corona para cuando el fin te muera. ¡Abre esa palma! Para mi tristeza violeta azul, la arena roja para mi pasión. Vas a ver si me corresponde esto con tanto andar. Y yo, si me quiere mucho, no quito nada. Para mí lo quiero. ¡Vamos, Jorge! Los alegres pensamientos, cuando ya se han florecido, se la dejo su recuerdo. El árbol de la amapola es su mejor amiga, la pone bajo la mala para dormir. ¡A ver esa palmita arriba! ¡Tristeza violeta! Excelente, quiero que le demos un fuerte, fuerte, fuerte aplauso a estas profesoras que están desde ciclo inicial hasta segundo ciclo y que con mucho cariño han dedicado su tiempo a preparar estas lindas canciones.
Llegó el momento de ver los bailes del segundo ciclo y en primer lugar vamos a recibir a los séptimos básicos con el chamamé. El chamamé es una danza con raíces indígenas guaraníes. Es una base musical que con el tiempo se le agregaron influencias jesuitas y europeas. El ritmo originalmente indígena fue perfeccionado con el tiempo y las distintas influencias que tuvo. La colonización en la región de Aysén trajo consigo muchos elementos culturales foráneos que con el paso del tiempo fueron tomando identidad propia de acuerdo a la cultura patagona. Así es como el chamamé, que proviene desde la Argentina, fue tomando en la Patagonia de Chile elementos propios. Quiero que le demos un fuerte aplauso a los séptimos básicos de ánimo, estoy seguro que lo van a hacer muy bien. Cuando suena una acordeona, ahí presente yo estaré para decirle a los paisanos que así se baila el chamamé. Que toquen un chamamé para bailar zapateado y mostrar a los puebleros cómo se baila en el pago. Saca a la dama paisano, paseala por la cancha, mientras templa la acordeona los músicos de la bailanta. Paseando ya el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera de la dama. Pone la dama a un costado y te vas escobillando, mientras la dama taquea y el paso va contestando. Zapatea dando vueltas, dale una hacia el revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Paseando ya el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee la pollera de la dama. Vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flamee tu bombacha, que flamee las polleras de la dama. ¿Qué va a ser hecho, villito, che? Despedimos con un aplauso a los séptimos básicos. Es el momento de recibir a los octavos básicos y se preparan los primeros medios. Les queremos contar. Les queremos contar que los octavos básicos van a bailar la jota, una de las danzas que principalmente hoy no tiene vigencia social, pero que sí estuvo presente desde principios del 1900 hasta 1920, en la zona central de Chile, desde Aconcagua hasta Concepción aproximadamente. Desde España, la jota llegó a América principalmente por el Océano Pacífico antes de 1850. Era un baile de salón y de espectáculos teatrales. En Chile se hizo popular en los salones, espectáculos teatrales y conciertos para piano. Actualmente esta danza se encuentra sin vigencia social en su aspecto dancístico, aunque se encuentran jotas cantadas con acompañamiento de guitarra en una amplia extensión geográfica de Chile, que abarca desde los pueblos y los campos de la zona centro-sur. Con ustedes, octavo básico, les damos ánimo con un fuerte aplauso.
daría, te lo daría, día tras día y sin ti. Serás mi suerte, dedicaré mi vida solo a quererte, solo a quererte. Por tu amor vivo y muero, porque te quiero. Felicito. Es el momento de que ahora recibamos a Primero Medio. Primero Medio va a interpretar una danza gitana, característica de la cofradía o grupo del mismo nombre. Es un baile mixto, de vuelta en ruedas y en pasos. Avanzan y retroceden, girando sobre ellos mismos, mediante rápidos movimientos. Las gitanas acompañan las vueltas con toques de panderetas, que llevan adornadas con profusión de cintas de los más variados colores. El repertorio de cantos corales del baile de gitanos, aparte de las cuartetas de entrada, buenos días, despedidas, salutaciones y otras, que con pequeñas variantes utilizan todas las cofradías de baile. Es un himno a la Virgen denominado Cinco Letras. Es un baile muy alegre y espero que a todos ustedes les guste. Un fuerte aplauso a Primero Medio. Bueno, las transmisiones en vivo son así, ¿no es cierto? La televisión siempre pasan cosas, así que no es, digamos, de nosotros nomás. Mientras arreglamos este problemita con el sonido, les vamos a contar que estos chicos están felices de bailar, ¿sí o no, muchachos, chicas? ¿Sí o no? Mírale las caras de felicidad porque están a punto de mostrarnos este gran baile. Estamos hablando de la danza de los caporales, ¿no es cierto? Los gitanos. No tengo paya esta vez, como que no me preparé mucho, ¿eh? Pero ¿saben ustedes que paya no es lo correcto? Paya es cuando dos personas se enfrentan diciéndose versos. Para que haya una paya tiene que haber dos. Y son improvisadas.
Lo que hace la gente cuando echa un verso, echa una rima, una seguidilla, una cuarteta, ese tipo no son payas, así que nunca más le digan payas, chiquillo, porque la paya tiene que haber dos, ¿ya? Así que, tírate una paya, no, error, no digan nunca eso. ¿Cómo estamos? ¿Por qué me hacen esto? Bueno, los gitanos, ustedes lo pueden ver. Nosotros vamos a cantar una canción más adelante de La Tirana. En la fiesta de La Tirana se producen todas estas manifestaciones dancísticas que son nada menos que y solamente para alabar a nuestra Virgen del Carmen y la Virgen de La Tirana. La leyenda cuenta por ahí que era hija de un sacerdote que cuando llegaron los españoles se escapó y se llevó un grupo de gente. Y ella era tan mala, pero tan mala, que cuando veía a un español, inmediatamente flechas y los aniquilaban. Por eso se llamó La Tirana. Bueno, cuentan que apareció un buen mozo y muy apuesto portugués. Y ella lo vio y se enamoró inmediatamente. Y se convirtió a la religión católica. Ella... En realidad sintieron sus súbditos que había sido una traición y los mataron a los dos con flechas. Y en esa oportunidad se nació la Virgen de La Tirana. Bien, a propósito de la Virgen de La Tirana, entonces, los gitanos. Excelente, eso es, un aplauso grande a los primeros medios que supieron sobreponerse a ese fallo en la música, pero igualmente les salió muy, muy bien, así que felicitaciones. Es el turno de los segundos medios. ¿Quiénes? Van a interpretar, van a bailar los zambos caporales, que es un baile típico andino de origen boliviano,
con raíces afroportuguesas, que llega a Chile desde Bolivia. Este baile, junto a las diabladas, son los más populares de la zona norte. Es una danza de expansión abierta que incluye saltos con rodilla alzada, patadas, giros, gran destreza física y acompañamiento de gritos de coraje y euforia, pues su estilo musical tiene cierto aire y ritmo marcial. La danza de los caporales la bailan criollos y mestizos de las ciudades y su música puede ser interpretada por instrumentos de viento o de metal. Su coreografía representa al capataz y a la belleza femenina. Danza vistosa de mucha fuerza en los hombres y ritmo cadencioso en las mujeres. Un fuerte aplauso a los segundos medios. Aplauso a segundo medio, se notaba la alegría con la cual ellos bailaron. Es momento de recibir a los terceros medios, un baile muy esperado que ellos tenían muchas ganas de representar. A ellos les corresponde representar una danza Rapa Nui,
La danza en Rapa Nui, así como todas las manifestaciones culturales, constituyen parte importante de la cosmovisión de este pueblo insular. De origen ancestral, muchos bailes isleños se han extinguido hoy en día, influyendo en parte en ello la evangelización católica, que censuró algunas manifestaciones por su carga erótica debido al sentido de fertilización o de iniciación sexual. Las danzas más conocidas de la isla son el sausau y el tamoré. A estas dos hay que sumar una serie de danzas tradicionales, aunque posiblemente menos conocidas. Es el caso del atarita o upa upa, danza de pareja mixta caracterizada por los saltos en un pie que hace el hombre para luego, con un pequeño salto, cambiar de apoyo mientras su pareja efectúa movimientos pendulares. Que les salga muy bien, muchachos, disfruten su baile. Un fuerte aplauso a Tercero Medio. Excelente, fuerte aplauso para Tercero Medio. Thank you.
uruka, uruka, urute a mi. Kahiri, kahiri, kahiri te vi. Ka uruka, uruka, urute a mi. Kahiri, kahiri, kahiri te vi. Ka uruka, uruka, urute puka. Kahiri, kahiri, kahiri te vi. Ka uruka, uruka, urute puka. Kahiri, kahiri, kahiri te vi. Katau, katau, katau te re. Muchas felicitaciones, excelente, un fuerte aplauso a los terceros medios por la tremenda presentación. Todo el tiempo dedicado, les salió muy muy bien, felicitaciones. Los despedimos con un aplauso a esta generación que también hoy comienzan sus vacaciones después y que al regreso se van de viaje de estudio, así que por eso también están tan contentos. Ha llegado también un momento musical antes de la tan esperada presentación de los cuartos medios, que yo sé que están muy ansiosos, pero antes de eso ha llegado un momento especial y musical. Los profesores y las profesoras cantarán dos canciones, una de Violeta Parra llamada Según el favor del viento y La reina del Tamarugal, un huayno en honor a la Virgen de la Tirana. Dejamos con ustedes a este grupo musical de profesores de nuestro colegio. ¡Fuerte el aplauso!
vamos a hacer todos palmas arriba. Desierta nortina, ha florecido un rosal. Llegan de todos lugares, sus mandas deben pagar. Llegan de todos lugares, sus mandas deben pagar. Es ya 16 de julio, sale la reina a pasear. Se queda mi China, debemos de regresar. Y entre los tamalugales ha florecido un rosal. Y entre los tamalugales ha florecido un rosal. ¡Vamos, arriba! ¡Viva ya, viva ya! Reina del tamalugal, Chilana que hace llorar y a todo el pueblo bailar. ¡Viva ya! Hace llorar y a todo el pueblo bailar. Viva ya, viva ya, reina del tamarugal, Tirana que hace llorar y a todo el pueblo bailar. Excelente, excelente presentación musical. Un aplauso a sus profesoras, al profesor Germán, a Isaac, al profesor Nicolás y también un fuerte aplauso a Jorge Mujica, apoderado del ciclo inicial que ha estado hoy toda la mañana grande, acompañándonos Jorge con la música. Quiero dejar con ustedes al profesor Germán Barrales, quien les va a contar lo que vamos a vivir hoy día, que es un hito muy, muy importante en la vida de nuestros queridos alumnos de cuarto medio. Así que Germán, lo dejo vamos, en tus manos. Vamos a dar un aplauso a Francisco Quesada, que lo ha hecho espectacular. Fuerte el aplauso por nuestro director del segundo ciclo. Lo que nos une a todos los chilenos, de norte a sur, de cordillera a mar, en todas partes podemos bailar muchos bailes diferentes. Tenemos todos los que hemos mostrado hasta ahora, pero hay un baile que nos une, pero que es diferente en todo Chile. En el norte se baila de una forma, en el sur de otra. Y cuando ustedes lo bailan también, cada uno le pone su propio condimento, su propio estilo. Me refiero a la famosa y única cueca. La cueca viene de España con la sama cueca, llega a Perú, en Perú se viene a Chile, en Chile se convierte en cueca, allá se llamó chilena, después se llamó marinera. Ha cambiado, pero es nuestro baile nacional. Y vamos a empezar con una fantasía de los cuartos medios que harán sobre la cueca. No hay espuela ni pañuelo que disfrace esta verdad.
Y lo digo sin maldad, yo bailando llego al cielo. Ni concurso ni revuelo, sea guasa o sea urbana. Yo la siento en la semana y en el canto y en el pandero. Dichoso baila el cuequero, en la vida una chingana. En la cueca un monumento que se baila en todas partes. Para bailarla hay que tener arte, memoria y entendimiento. No se asusten, no es tormento. Hay que animarse a bailar. Hoy lo queremos invitar con los alumnos de cuarto. Bailan todos, no lo descarto. Nuestro baile nacional. Cuartos medios, puesto. Las parejas, porque este baile recién comienza. El pie de cueca. ¡Atención!
sin segunda. Nos fuimos con adiós Santiago querido. Vamos a invitar a los papás que vinieron a bailar. Vamos. Y a los profes. Esto bonito, mi alma. Yo creo estas que... son cuecas, no como las del otro colegio. No, porque estas son cuecas. Y los papás que están ahí metidos entre medio, vamos a brindarle un aplauso fuerte. ¡Éjale! Oiga, señor Conchera, venga a buscar un pañuelo. Venga, venga, tome. Dale. Vamos a bailar entonces a los papás de cuarto medio, por favor, ya. Acompañando a sus hijos en esta mañana de Chilenía. ¿Cómo estamos? ¡Nos fuimos con las palmas entonces! ¡Mándame a quitar la vida! ¡Si he de quererte!
ese aplauso fuerte. Bailar la cueca solo hay que tener ganas, nada más. Hay que animarse a bailar. ¿Quieren una más? ¿Una más o no? Ya, le echamos entonces. Oye, pero no se adelanten con la vuelta, pues yo voy a decir vuelta y ahí ustedes dan la vuelta. ¿Ya? Una de los tres, profe, ahora viene una de los tres. ¡Una de los tres! Upi Floyd. Oye, está grande, Pablito. Cueca, oiga. A propósito de bailar cueca, les voy a contar, chiquillos. Muchas gracias, un aplauso fuerte para los cuartos medios. Oiga, y una mención a los papás, a las mamás que vinieron para acá esta mañana a acompañar a sus alumnos, a sus hijos a bailar esta cueca. Este pie de cueca. Oye, el pie de cueca es una sola cueca, ¿eh? Así que no se confundan, no son tres cuecas. Se habla siempre de un pie de cueca, es una cueca. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a seguir con nuestro programa. A ver si lo encuentro, por aquí está. Vamos a un momento muy especial, queridísimos alumnos, profesores, todo el mundo que está presente en esta mañana, papás que están viéndonos por streaming, porque ahora viene un momento muy querido por todos. Todos los años se preparan, ensayan y presentan un baile para todos ustedes. En esta ocasión quisimos hacer un homenaje, ellos quisieron hacer un homenaje a los pueblos originarios de nuestra tierra. Vamos a presentar con un fuerte aplauso al grupo de profesores y profesoras con este baile de los pueblos originarios. Soy la madre, madre tierra,
una madre muy antigua. Y en mi cuerpo han vivido tantos pueblos, tantos hijos. Los antiguos, los primeros, respetaron mis latidos, navegaron por mis venas y en mi tierra di cultivos. Me cuidaron por ser madre, por ser greda, por ser tierra. Fueron sabios los antiguos, respetaron mis caminos, se abrazaban a mis bosques y me hablaban con sigilo. ¿Cómo extraño a los primeros? ¿Cómo extraño a los antiguos? Y yo jamás
hola, hola. Fuertes aplausos. Qué maravilloso encontrarnos con los hijos de la tierra, los que cuidan, los que cuidaban, los que querían la naturaleza. Sigamos el ejemplo de ellos, los antiguos. Cuidemos nuestro país desde el árbol, desde los ríos, desde el agua. Y así vamos a poder celebrar muchísimos años más el cumpleaños de Chile. Gracias, profesores. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la asistencia a todos ustedes. No se pueden ir porque con nuestro corazón inflado de chileno vamos a terminar con nuestro himno de colegio y con todos los cuartos medios. No nos queremos ir sin antes agradecer a todos los profesores que participaron el día de hoy. Que se repita ese aplauso gigante de esta tremenda presentación. Nadie se va todavía. No se vayan todavía porque tenemos que agradecer a nuestro apoderado que nos acompañó hoy día, Jorge Mujica, muchas gracias. A los profesores de música, al Departamento de Educación Física que crearon todas las coreografías de los niños. Y a todos ustedes, por favor, también un aplauso enorme y celebremos como se merece Chile. Ahora, invitamos a todos los alumnos de cuarto medio que vengan acá adelante para cantar y cerrar con nuestro himno del colegio. Nos ponemos todos de pie. ¿No están los de cuarto medio? Ahí vienen algunos alumnos de cuarto medio, su último canto. Cerros y sembrados ha nacido unido. Se arraigó en nuestra familia, hoy ya tiene su lugar. Contagiar. Del alma que vive en paz. Los que quieran de cuarto medio subirse al escenario y despedirse, es su última oportunidad, atrévanse, todas las niñitas que están ahí. Vamos, acá arriba. Con ese corazón de cruceño. Y a María en nuestro andar. Vamos. Vivir por lo importante. Quijotes en todo lugar. Luchar contra los gigantes. Con fuerza. Hombre de un milenio nuevo. Hombre de un milenio. Arriba, cuarto medio, vamos. El mundo tú puedes cambiar. Puedes cambiar. Creen todos. En todos y en ti mismo. Y el cruceño vivirá. Vivir. Valorar lo que llevas dentro. Quijotes en todo lugar. En todo lugar contra los gigantes con amor y cariño. Que se escuche ciclo inicial. Eso, primer ciclo, vamos. Quijotes en todo lugar luchar contra los. ¡Viva Santa Cruz! Un aplauso a nuestros alumnos de cuarto medio, que será su última canción del himno del colegio. Muchas gracias a todos por haber asistido. Gracias a los papás que vinieron también de cuarto medio. Y gracias a toda la tramoya, todo el trabajo que hay detrás de esto. A todos los profesores, nuestros auxiliares y directivos del colegio. Muchas gracias por esta transmisión y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos.